aquí les traigo una receta de panqueques o panque, como lo digamos en cualquier sitio o como te salga. Esta versión la estamos usando para el reto keto en nuestra tercera semana, así que al pendiente. Vamos a comprar la harina de almendra. Estoy utilizando esta harina de almendra. La compré en Walmart. Bien importante que leas el contenido. ¿Por qué debes leer el contenido? Porque la mayoría... Déjenme ver si les estoy enfocando correcto. La mayoría tiene 3 carbohidratos. Tienen que leer el contenido y de esos 3 carbohidratos, 2 le pertenecen a la fibra. Lo que quiero decir que por 3 cucharadas de esta harina de almendra, solo estás consumiendo un carbohidrato. Bien importante, y quise utilizar esta marca porque está bien accesible en los Walmart. Así que todos para el Walmart. Las leches, pues saben que tienen que ser sin azúcar. Estoy utilizando de cashew. Saben que por una taza tengo nada más. Déjenme y les enfoco. Yo sé que explico mucho, pero es bien importante para la gente que tiene dudas. Solo tengo un carbohidrato. Porque no todas las leches de almendra o coco aplican porque tienen azúcar. Tienen que leer el contenido, no puede ser con azúcar. Así que por cada taza nada más tengo un carbohidrato, dato a considerar. En esta receta voy a estar utilizando solo una taza de leche. Tres huevos. Déjenme ir batiendo los huevos. Esta receta es bien accesible, no tienes que tener batidora, realmente la puedes hacer con un tenedor. Por eso quise hacer una de las recetas más simples posibles y sobre todo que podamos manejar con los carbohidratos y demás, ya que esta receta nos sirve para muchas cosas. E incluso yo hago varios y los utilizo como, por ejemplo, si estoy comiendo una hamburguesa, utilizo 2 de él y cierro mi hamburguesa como si fuera un delicioso hamburger con todo. Bello, fabuloso, delicioso. No hay excusa. En esta dieta se come muy bien, mis amores. Vamos a estar utilizando sal al gusto. ¿Por qué digo sal al gusto? Porque cada cual tiene una preferencia distinta. A mí en lo particular me gusta sentir el sabor a sal. Canela al gusto también. Me encanta la canela. Y por aquí tengo nuez moscada rallada. No es obligado, esto es opcional. Dicho sea de paso, si no quieres usar canela ni sal, no la uses. También puedes estar utilizando algunos sobres de trubia. Yo voy a estar utilizando tal vez 2, pero puedes utilizar hasta 4. Puedes utilizar eritritol. Algunos de las azúcar que menciono en los menús que estoy poniendo en el grupo keto. Que si no has ido a nuestro grupo keto, te invito. Te lo dejo en la cajita de información para que te unas a nuestros retos. Tengo muchas personas que van avanzando de manera positiva y sobre todo su salud ha ido mejorando. Les cuento que ya no consumo pastillas de alta presión. Estoy súper contenta de tres pastillas, porque yo consumía 2 pastillas y un diurético. Ya no consumo nada. O sea, ya no las tomo. Así que estoy súper contenta. También vamos a estar utilizando media cucharadita de baking powder. Yo utilizo esta marca, sé que está accesible también, tengo otras, pero estoy poniendo esta marca porque está bastante accesible. Media cucharadita. Como tengo una receta similar en el canal, quise hacer esta receta un poco distinta. Así que voy a estar utilizando cacao puro, tengo aquí cacao 100% puro, así que solo voy a estar, puedes omitirlo, no es necesario,
solo quería darle un sabor distinto, así que voy a estar utilizando una cucharadita. Fíjense, pero esto me creó algunos grumos, la baking powder. Así que voy a estar utilizando mi batidora. Grumo. Aquí tengo la taza y media de harina de almendra. No es necesario la batidora, realmente es que la tengo siempre accesible porque la uso para todo, e incluyendo mis cafés. Pero realmente omitan el ruido, que se mató el azúcar por ahí en algún lugar. Pueden hacerlo con el tenedor o con alguna espátula accesible que tengan. La mezcla debe estar quedando en este punto. Algo que les recomiendo para este tipo de mezclas así es que siempre tengan aceite, el aceite que tengan disponible, o al menos que siempre tengan disponible un aceite en spray, sea de coco, aguacate y demás. Sería bueno tenerlo en spray, porque cuando utilizamos mantequilla solemos echar mucha mantequilla en el sartén y entonces pues como que nos agua la mezcla y pierde consistencia. Así que a este punto debe estar quedando así. Yo voy a estar utilizando dos medios para hacerlo. Déjenme buscar el aceite. Tengo esta maquinita para hacer wafers. Déjenme poner accesible esto aquí para que ustedes la vean. La compré en Macy's y les dejo en la cajita de información. Ven, como no tengo spray, obviamente voy a estar utilizando mi aceite líquido. Voy a echarlo en este tipo de brochita así, con la que podemos barrer bien. Así que voy un poquito acá a la zona de acá para no ensuciar, y sencillamente lo pasamos. Y lo mismo lo vamos a hacer en el sartén. Bueno, esto aplica, volvemos a lo mismo, porque no me queda en el spray, se acabó. Tenía de coco y se me acabó. Entonces a este punto voy a estar echando. Quiero que vean que ya ella está súper caliente. La tengo hace como 5 minutos enchufada. Así que utilizo una cantidad razonable que pueda llenar todos los huecos, pero que no se desborde, porque si no, realmente se te desborda. Tienes que dejar una cantidad razonable que te permita cerrarla y que no te desborde tanto la mezcla. Yo como que voy echando casi siempre. ¿Ves? Si se dieron cuenta, llené esta media tacita, pero no se fue completa, así que debe ser como un tercio. Así que ya a este punto la dejo ahí y tarda como algunos 5 minutos. Pero también quiero que vean la alternativa en el sartén. Vamos a mover la cámara. Ok, ya estamos por acá. Espero que se vea bastante accesible. Ya le puse un poco de aceite y le pasé la brochita accesible. Yo siempre digo que, ¿verdad?, pongan la mente a funcionar y sean creativos y demás. Así que yo voy a estar haciendo con moldecitos así de silicona, que están accesibles donde quiera. Podemos hacer unos redonditos. Miren este aquí, qué bonito. Este como que se desbordó. Sí. Aquí tenemos uno en forma de corazón. Así como para decorar nuestras comidas. A mí me gusta mucho decorar las comidas porque uno, el ser humano suele ser muy visual, así que yo diría que sí. Que si pintamos, ponemos pintorescas estas comidas, tienden a gustarnos hasta más. Así que a mí me encanta esto.
Ahí lo tenemos en forma de estrella. Vamos a esperar. Así que plateamos esto, ponemos esto en un plato bien bonito y ya les muestro. Ok, mis amores, ya me di cuenta ahorita que sí, es como una tacita de un tercio aproximadamente cada panqué. Y dicho sea de paso, así vamos a medir lo que son los macros para que sepan qué se están comiendo. Aquí los vamos a estar haciendo sin molde y sin nada para que vean que salen completamente bonitos. No los muevan, los dejan ahí quietecitos. Pero ven que cuando hay mucho aceite involucrado, la mezcla cede un poquito para los lados. Vamos a poner otro por acá. Mi sartén no es tan grande. Escuchen a Domino. Creo que voy a tener que hacer uno más pequeño. Me gusta que me queden bien redondos. Voy a hacer uno más pequeño acá. ¿Qué fue, Domino? ¿Tú quieres estar al hombro, papi? ¿Tú quieres estar al hombro? ¿Tú quieres una cojita? Ok, vamos a ver cómo nos quedan estos. Aquí les muestro el resultado final, mis amores. Aquí tenemos los primeros que realizamos con algunos moldecitos y demás. Vienen moldes en aluminio que después de realizarlo redondo puedes picarlo. Aquí tenemos los wafers y aquí tenemos el clásico pancake. Lo podemos combinar con un syrup de fresa, solo las calenté. Le puedes echar un poquito de stevia y demás. No es que sea la más que sepa, sigo aprendiendo como siempre, la vida es una escuela, pero mientras continúe aprendiendo voy a continuar compartiendo con ustedes toda esta información y desde aquí les envío un fuerte beso, un fuerte abrazo y los veo en un próximo video.